Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Qué bueno verlos. Adicionalmente que día lunes, que nos va a costar que se conecten, es el Día del Amor y la Amistad. Espero hayan pasado un bonito día y yo no sé si todavía les falta la noche, ¿verdad? Para celebrar. Así que vamos a ver si estamos todos los que tenemos que estar. Solo tenemos a Isabel, Silvia, Francisco, María, Ricardo, Rafael, Janet, Miriam, Dari, Milton. Muy bien. Buenas noches a todos y feliz día, ¿verdad? Feliz día de los amigos. Feliz día de las parejas. Muy bien. A nosotros nos toca estar acá, ¿verdad? Es una muy buena inversión, la mejor inversión que usted puede hacer, ¿verdad? Así que vamos a iniciar. Creo que fue Rafael el que nos dejó una propuesta la clase anterior, o nos dijo qué pasaría, ¿verdad? Estábamos utilizando la función índice, que es la función de búsqueda, y nos hizo una pregunta súper interesante. En este ejemplo que hacíamos en la clase del jueves. No sé si Rafael creo que fue, y no sé si usted logró una solución. En este ejemplo estábamos haciendo que se digitara la venta y estábamos, yo les estaba induciendo con la fórmula del buscar X, en el que se busca el valor que se digita en la matriz donde queremos que se encuentre, en este caso filtrar un mes, el valor que queremos que se devuelva, que en este caso lo que queremos es ese monto, ¿quién lo vendió? Y nos decía el compañero, ok, nos decía el compañero, y si hay más, y en efecto, ¿verdad? Aquí hay más de una cantidad, porque como esta función lo que hace es arrojar el primer resultado. Ahora, hay una herramienta bien útil, sumamente útil, que son los filtros, y eso lo tenemos aquí en datos filtro. Y si usted se fija, nosotros solo presionamos y ahí yo solo puedo, si yo aquí tuviera muchas más cantidades ahorita, porque solo son pocas, ¿verdad? Pero si yo tuviera muchas más cantidades, entonces yo aquí le puedo poner una condición de que, por ejemplo, me muestre los que son iguales a 2.900. Ahí pasó algo. O sencillamente hago esto, pero ¿qué tal si tenemos muchos? Es lo que decimos, ¿verdad? Es igual a 2.900. Si no, lo voy a tener que seleccionar de las cantidades que dice ahí, ¿verdad? Porque no tiene, o podría seleccionar de estas cantidades que están acá, ¿verdad? Que allí sí, ¿verdad? Yo puedo darme cuenta que no solo es una persona, tal como me lo ha reflejado acá, pero eso sería una opción, ¿verdad? Esa sería una opción de aplicar filtros. Los filtros son sumamente útiles, es casi que básico que usted los aplique cuando tiene como una base de datos grande. Entonces, esa función filtrar que la encuentra acá, en datos filtro, también hay una función que en efecto así se llama filtrar. Aquí en filtrar voy a irme aquí a la ayuda, al formulario. Dice que la función filtrar tiene este argumento de array o arreglo o rango, matriz. El rango o matriz que se va a filtrar. ¿Qué es lo que quiero filtrar? Quiero filtrar los nombres. Y que incluye una matriz de valores booleanos, donde verdadero representa una fila o columna que se va a conservar. Es decir, que yo lo que digite aquí, quiero que se... Podemos hacerlo solo en el mes en cuestión. Podemos dejarlo así como en el mes en cuestión. Pero que lo que yo quiero que me encuentre es un valor específico. O sea, que sea igual a este valor que yo digite aquí. Y aquí dice, se devuelve si no se conserva ningún elemento. Recuerde que lo que está aquí, que está como en... No está negrita, no es necesaria la función. Entonces, si presiono aceptar, entonces ahí ya me arroja los vendedores que tienen ese monto, ¿verdad? De esa matriz, porque solo seleccioné un mes. Entonces, ese es como para terminar un poquito la duda que surgió al finalizar este ejercicio, ¿verdad? Si yo quisiera, por ejemplo, modificar, vaya, sí quiero que me siga arrojando el vendedor en la matriz donde está el nombre de los vendedores. Y aquí, digamos que quiero seleccionar todo, ¿verdad? Todos los montos. A ver qué pasa. Que sean iguales a este monto que estoy digitando acá. Entonces... Ok, ahí me devuelve. Ajá, me dice que solamente voy a seleccionar como un rango de datos, un mes en este caso, ¿verdad? Y, por ejemplo, a ver si tenemos otro dato, tenemos un 3000 aquí. Entonces dice que Juan y Ernesto tienen 3000. Entonces, esa es como la manera un poco más. Aquí siempre he dejado el buscar X, ¿verdad? Y aquí es que he puesto la función filtrar para que me arroje como los más resultados y no solamente uno. Ok, eso es concluyendo con esa parte, ¿verdad? Como aclarando lo que surgió en la clase anterior. Para este día, tenemos estamos ya en la semana 3, estamos en esta noche con esta lección en que vamos a estar hablando de validación de datos. Una validación es eso que nos va a restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Cuando yo trabajo en Excel, usted se da cuenta que usted puede ingresar el valor que usted quiera, lo que sea. Sin embargo, en esta lección veremos, dice, vamos a utilizar. El objetivo siempre va a ser que usted utilice la herramienta que se propone. Validación de datos. ¿Para qué sirve? Para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Algunas veces queremos que esas celdas solo me permitan determinados valores y no lo que sea. Por ejemplo, una celda que no me permita números negativos, porque lo que estoy reflejando a lo mejor es dinero. Ingreso, por ejemplo. Entonces dice, use la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Cuando hablamos de tipo de datos, pues hablamos de tipo fecha, tipo texto, tipo número, tipo hora, tipo todos los que los como el formato de número que le podemos dar a una celda. Entonces, para eso vamos a usar la validación de datos, para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Lo más común, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un colaborador y usted necesita darle un formato a su colaborador, a su secretaria, entonces usted ya le va a dar un formato que tenga una lista que solo esos datos se pueden ingresar, no otros. Y aquí tenemos el cuadro de diálogo que nos muestra cuando activamos la función. Validación de datos, en el que tenemos tres pestañas, configuración. Aquí nosotros establecemos el criterio de validación. ¿Qué es lo que queremos permitir en el ingreso de la celda? Ya vamos a ver cuántas opciones tenemos en los datos. Puedo establecer mínimos y máximos. Y en el caso que yo ya no necesite que la celda esté validada, pues puedo borrarla. Podemos enviar mensajes de entrada y mensajes de error. Y ya los vamos a ver más a detalle. Es decir, que cuando yo ingreso a una celda, me envía un mensaje como para que me informe o que me advierta o que sencillamente no me permita ingresar un determinado valor. Número 1, en permitir de la pestaña configuración, seleccione una opción. ¿Y qué opciones podemos seleccionar? Podemos seleccionar número entero, es decir, que a una celda podemos restringirla para que solamente acepte números enteros. Puedo asignar que la celda solo puedo restringirla, que solo me acepte decimales. Puedo hacer una lista, que ya más o menos vimos lo de lista en uno de los ejercicios anteriores, que también un compañero, creo que fue Rafael, el que nos sugirió, hagámoslo más fácil con una lista. Podemos entonces validar una celda que me muestre determinados valores y que solamente esos se van a poder usar, los de la lista. Fecha, se restringe la celda para aceptar solo fechas. Si usted quiere registrar fechas de ingreso, fechas de nacimiento, que no ingrese otro dato ahí que no sea fecha. Hora, igual. Usted puede, por ejemplo, sus horas laborales. Solo esas horas son permitidas en esa celda, por ejemplo. Longitud de texto. Se restringe la longitud del texto. A veces cuando nosotros en redes sociales posteamos, que es donde más se aplica quizás esto, obviamente en Excel, donde le dice, por ejemplo, no puede escribir más de 40 caracteres y se lo va contando. Podemos restringir que en una celda haya un determinado número de caracteres. Se restringe la longitud del texto. Para escribir un número de DUI, yo solo necesito 9 números o 10 caracteres si le quiero poner guión. Entonces, si yo voy a ingresar, si solo un número de DUI es el que yo voy a ingresar en una celda, entonces yo dejo que esa celda solo se puedan ingresar 10 caracteres. Personalizado. Permite crear fórmulas personalizadas. En datos, por ejemplo, digamos aquí, bueno, vamos a, en la clasecita esta hay una ejercicio de personalizar. En datos seleccioné una condición, en los datos seleccioné una condición. Define el resto de valores obligatorios de permitir y datos de su elección, permitir y datos, obligatorio. Seleccione la pestaña mensaje de entrada y personaliza el mensaje que verán los usuarios al escribir datos. Puede ser un mensaje informativo en el que el usuario sepa que no tiene que estar ingresando otra cosa, porque de pronto el usuario dice, bueno, ¿y por qué no me deja? Pues, es que nosotros le vamos a enviar un mensaje de informativo en que le digamos, es que no lo deja porque en esta celda tiene tal validación. Seleccione la casilla, mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda para mostrar el mensaje cuando el usuario seleccione las celdas seleccionadas o mantenga el mouse sobre estas. Seleccione la pestaña alerta de error para personalizar el mensaje de error y elegir un estilo. Y luego de que se hayan definido todas las cosas que nosotros creemos conveniente definir, presionamos aceptar. A partir de este momento, cuando el usuario intente escribir un valor que no sea válido, aparecerá una alerta de error con el mensaje personalizado. Personalizado, un mensaje en nuestras palabras. Y aquí tenemos la explicación, que la vemos a continuación. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta validación de datos. La validación de datos en Excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable. A continuación, a través de esta plantilla de trabajo, te voy a mostrar cómo realizar 3 opciones de configuración de validación de datos. El icono de validación de datos se encuentra en la pestaña Datos. Hacemos un clic sobre su icono para abrir este cuadro de diálogo en el cual encontramos las opciones para la validación de datos. Primero, en el campo Permitir, vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos. Cualquier dato, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. También tenemos en la pestaña mensaje de entrada y mensaje de error. Estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios a orientarlos al tipo de datos que deben de introducir dentro de las celdas. En este caso, te mostraré que hay 3 tipos de mensajes: el alto, el de advertencia y el de información. Dependiendo del tipo de mensaje que selecciones y que configures, los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda, ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos. Pero debes de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de datos que ellos deben escribir. Primero, vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de datos que van a introducir. Una vez seleccionada, abrimos el icono de la validación de datos. En este caso dice, la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros. En este caso, en permitir, selecciono números enteros entre. Aquí podemos establecer un número mínimo. Voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99. Ahora vamos a comprobar. Si yo escribo 25, no habrá ningún problema. El problema será si yo escribo 100. Como ves, ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas. Y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido. Dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le damos cancelar, el dato se va a borrar. Muy bien, continuemos con otra validación de datos. También podemos establecer en el caso de las fechas. Vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial. Por ejemplo, 1 de enero del año 2010. La fecha final es 1 de enero del 2015. Solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha. Voy a escribir una fecha 12 de mayo del 2017. Esta fecha no coincide con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa dentro de esa celda. Voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida, 12 del 12 del 2014. Ahora sí, ese dato lo puedo dejar establecido. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación. Esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango. Voy a seleccionar todas las celdas de esta hoja, me vengo a validación de datos y ahora voy a elegir la opción lista. Aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda. Estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo. Una vez seleccionados, venimos a ver que en cada una de estas celdas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir. A esto se le llama lista desplegable con validación de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente opción que es la validación de datos personalizada, la cual nos permite a través de una fórmula evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos. Tengo este ejemplo en donde los códigos, tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números. Vamos a configurar la columna C para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos. Elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula. En este caso vamos a utilizar la función contar sí, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez C, dos puntos, C, punto y coma, C8, que es el rango donde inician los datos, cerramos paréntesis, signo igual y escribimos el número 1. Ahora veamos, en este caso, si yo borro este código, y al escribir 1 repetitivo como el número 2 que ya se encuentra, me va a aparecer el mensaje de error. Por lo tanto, los únicos códigos que se pueden escribir deben de ser sin que se repita del número 1 al 10 en adelante. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase de la validación de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel intermedio. Muy bien, tenemos entonces el enlace donde encontramos el archivo para practicar. Lo descargamos y en Excel tenemos el ejercicio. Dígite un número entero positivo. Entonces, aquí en la validación de datos, ficha datos, pestaña datos, este icono de validación de datos, ya está la validación. Dice número entero mayor o igual que 1. Ya está la validación. -1. Exacto. 1.5. Ok. Tal vez lo que podríamos agregar aquí, a pesar de que Excel nos manda un mensaje predeterminado, podríamos ir aquí a los mensajes de entrada y está acá mostrar mensaje de entrada, seleccionar la celda, que es el predeterminado. Sin embargo, yo en el título... Otro día. Puedo dejar, ¿verdad? ¿Te va mal? Puedo dejarle un título, aunque como el mensaje está claro, ¿verdad? Digite un número entero positivo, ¿verdad? También puedo enviar un mensaje de error, ¿verdad? Que es justo el que nos envió cuando ingresamos datos que estaban fuera del rango de validación. Digite un año entre 2000 y 2021. Aquí ya hay una fecha, ¿verdad? Ok, fechas establecidas, como aquí dice 22 de junio 1905, 13 de julio. Le vamos a poner, vamos a hacer una pequeña modificación, porque se supone que del 22 de junio al 13 de julio de 1905, solo esas fechas pueden ingresar. 22 de junio de 1905 y 13 de julio. O sea, que si yo, 21 de junio de 1905, no me lo deja ingresar. Más ingresamos. Porque esa es la validación que tiene, ¿verdad? Ya está hecha esa validación, sin embargo, pues se pueden hacer modificaciones, pues. Selecciono el día de la semana. Aquí tenemos los días hábiles de la semana. Entonces, si vamos a revisar la validación de datos, observen que en este caso no hay una lista aparte. El origen que la maestra hizo o en ese video lo que nos han hecho es que vea cómo también se puede hacer una lista. O sea, que no necesariamente yo puedo tener una lista aquí a la par o en otra hoja, sino que yo también puedo tener una lista escribiéndola acá. Que eso es lo que se ha hecho en este caso. Escribir aquí los valores separados por punto y coma. Es lo que se ha hecho en esta lista. No hay una lista aparte, sino que se hizo en el origen de la validación. Valores separados por punto y coma. Este caso es diferente en que aquí está la lista, ¿verdad? Entonces, aquí en departamento, selecciono las celdas a validar. Que se permita una lista. Y que el origen sea este. Y tenemos un origen con referencia absoluta. Son valores que siempre van a estar. Y es lo que podíamos observar. Aparece aquí los departamentos, que solo podemos seleccionar los que están en la lista. Entonces también así podemos hacer una lista. Y en esta que ya se nos hizo una, ya está hecha la validación de las celdas, en que usted puede ver que hay una función que ya conocemos, que nos cuenta el rango. En este caso solo se ha mencionado la columna, solo va a ser en esa columna, pero está tomando de referencia el primer valor y lo está igualando a 1 para que ese dato sea único. Entonces, de esa manera, también se puede personalizar el ingreso de datos. Practicando un poco la validación, y como hay varias cosas por practicar, porque si usted ingresa... Voy a cerrar esto. Si usted ingresa a la validación, hay varias cosas que ver, que explorar, ¿verdad? Entonces, ya hicimos la validación de número entero. Por ejemplo... Voy a validar aquí. Voy a ponerle. Voy a ponerle un poco más. Acercar. Por ejemplo, usted tiene una clasificación, por ejemplo, y usted quiere que en esta celda, vamos a dejar esta celda. Que en esa celda solo se puede ingresar. Usted tiene una clasificación del 1 al 10, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Un voluntario que me diga qué tengo que hacer? Si yo quiero que en esta celda solo se puedan ingresar números del 1 al 10. A la casilla, a donde validación de datos. Correcto. Uy, y le escuché casi al fondo, pero creo que le entendí. Ajá, correcto. Vamos a ir aquí a datos. Correcto. Uh-huh. ¿Me escucha, verdad? Sí. No sé si son mis bocinas, pero sí le escucho. Suave, pero le escucho. Ajá. De ahí damos en la casilla permitir, número entero. En validación, permitir. Número entero. Y ahí nos dice a entre, y ahí ponemos la cantidad de números que queremos. Un ejemplo va del 1 al 99, ¿verdad? Ajá, cabal, del 1 al 99. Ajá, por ejemplo. Sin embargo, queríamos que dijera del 1 al 10, pero entonces si yo ingreso aquí el 100, por supuesto que no me lo va a dar. El 1 sí. Y solamente lo que le hemos establecido, ¿verdad? Aquí lo que podemos hacer es, para ayudar al usuario, es enviando un mensaje de entrada que diga número entero. Estas palabras van a ser nuestras. Lo que usted quiere escribirle, número entero. Esta celda solo admite números del 1 al 99. Ese es veamos el mensaje de entrada, del comportamiento del mensaje de entrada. Ese es el comportamiento del mensaje de entrada. Ahora, cuando yo hago clic en la celda, el usuario ya puede ver número entero. Esta celda solo admite números del 1 al 99. Si yo me voy a un mensaje de error y vamos a dejarle, hay tres estilos: alto, advertencia, información. Veamos el alto, número entero. Solo se permite el ingreso de los números del 1 al 99, números enteros del 1 al 99. ¿Qué comportamiento tiene el estilo alto? 101. Aquí está el título que yo le puse, el mensaje que yo le puse. Reintentar. 102. Cancelar. No me deje ingresar. Un estilo de advertencia. Aceptar. 101. Vea la advertencia. Esto es como, ok, le estamos advirtiendo, pero el punto es que aquí nos va a dejar pasar. Solo se permite el ingreso de los números enteros del 1 al 99. ¿Desea continuar? Sí. Y me deja pasar. O sea que el mensaje de advertencia, si yo quiero realmente que la celda tome un determinado valor, quizás no me sirve el mensaje de advertencia. Información. Aceptar. 102. ¿Ok? Solo se permite el ingreso y no, porque solo es informativo el mensaje. Entonces quizás es bien importante que yo solo, o sea, si yo de plano quiero, de verdad quiero que la celda esté validada por lo que yo necesito, entonces, de plano que tengo que enviarle un estilo alto para que no me deje pasar. Por más que yo quiera, no me va a dejar pasar. Ok. Ese es el caso de los números enteros que yo puedo definir. Vemos aquí el siguiente ejemplo. Voy a hacer otra hoja. Voy a poner aquí entero. La otra se va a llamar decimal. Me voy a aprovechar de este mensaje y me lo voy a traer para acá. No más que esta vez. Limitar la entrada a un decimal. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir Podemos dejar una validación aquí. Digamos que el salario actual es de 500. Aquí yo puedo validar esta celda en el aumento, donde no permita como un mayor porcentaje de aumento. Puede ser... Vamos a dejar configuración decimal y vamos a dejarle, quizás vamos a dejarle aquí otro dato, que no sea entre, sino quizás vamos a ponerle que sea menor o igual que. Veamos qué pasa si le ponemos menor o igual que. Y dejémosle que el máximo que se puede aumentar al salario es un 3%. Voy a dejarle aquí en porcentaje, 3%, 4%. Vamos a ver. El máximo le estoy diciendo menor o igual que 3. Sin embargo, me lo sigue aceptando el valor. Voy a dejarle acá. Vamos a ponerle I general, vamos a poner, le voy a poner número. Más que, quiero que se quede en porcentaje. Vamos a ver qué, por qué no nos está aceptando el valor. Vamos. Quería aplicar un menor que, pero no nos está cuadrando. Va, le vamos a poner un entre de 0 a 3. Okay, de 0 a 3. Algo pasa que no nos está dejando validar. No sé qué pasa aquí. Porque es justo lo que acabamos de hacer. Que le estoy dejando un formato porcentaje a esto. Voy a dejarle un número, entonces. Vamos a ponerle aquí porcentaje para saber qué es porcentaje, ¿verdad? Porque me parece, esto ya lo hemos hecho y ahorita no nos está cuadrando esto. Vamos a ver, tenemos... Ok. Voy a ir otra vez a la validación. Le voy a poner, porque es que quiero cambiar eso. Menor o igual. El problema de esto es que no va a aceptar negativo, ¿verdad? Porque si le pongo menor o igual, ¿verdad? Ese es el problema de ponerle menor o igual, que yo puedo un dedazo, un error de un negativo y me lo va a aceptar. Entonces, si estamos hablando particularmente de ese caso, nos quedamos con esa validación, a menos que queramos lo contrario. Okay. Entonces aquí ya solo es como de aplicar una fórmula que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Aquí solamente de poner el salario, multiplicado por el porcentaje, pero que a la vez me lo sume, ¿verdad? Porque esta multiplicación me va a dar porcentaje. Ahí le pongo el porcentaje. Entonces eso me va a dar como el aumento, ¿verdad? Pero para que me dé como de verdad el nuevo salario, entonces yo tengo que primero hacer la multiplicación y sumar el mismo valor. Entonces lo que hemos validado es esto nada más. Entonces le vamos a poner un mensaje de entrada que nos diga aumento por rendimiento. Se le premia por su esfuerzo. Por ejemplo. Entonces así hemos como validado la parte decimal. Ya con las listas creo que no tenemos mayor dificultad. Vamos a hacer uno aquí que diga listas. Y voy a poner aquí, por ejemplo, departamento. Y lo voy a hacer como con una, y voy a hacer aquí que el departamento puede ser entonces simple. Iris Mendoza, ¿qué hago entonces para hacer la lista? Para que, por ejemplo, aquí yo pueda seleccionar el departamento. Isabel. Jonathan. ¿Será que me han dejado sola? Milton. Hola. 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 Ok, Milton, ¿qué hacemos si queremos una lista de departamentos acá? Nos vamos a datos. Espera. No hay problema, esperamos. Espera. Validación. Sí. Validación de datos. Quiero ver. No. Sí. Sí, validación de datos. Correcto, validación de datos. Entonces aquí me muestra este cuadro de diálogo de validación de datos. ¿Qué tengo que hacer? En configuraciones. Configuración. Permitir. Correcto. Lista. Ajá. De ahí seleccionamos el origen de donde queremos la lista que queremos que sea desplegable. Que en este caso sería aquí donde está de contabilidad hasta ejecutivo. Correcto. Y ya se le da a aceptar. Y ahí ya tenemos para elegir las opciones de la lista de departamentos. Son como las más utilizadas, Tenemos, por ejemplo, vamos a ver aquí, voy a hacer otra que sea de fecha. Me voy a traer un mensaje que tenía por aquí. Me lo voy a traer para acá. Pero en este caso queremos limitar a los usuarios solo a entradas de fecha. Entonces, por ejemplo, hacemos una tablita que diga aquí, solicitud de permiso. Fecha de inicio, fecha de finalización. Voy a darle acá un ajuste. Y a esto también. Esto lo uno, esto nomás es por. Entonces, por ejemplo, tengo esa tablita y deseo ingresar datos ahí. Tienen que estar validadas. Por ejemplo, digamos que la fecha de inicio ahí nosotros podemos establecer, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que ya nos aparezca que la fecha de inicio solo sea hoy, por ejemplo. O sea, alguien que está pidiendo permiso, algunas empresas dicen, bueno, me tiene que pedir el permiso unos 15 días antes, ¿verdad? O sea, que podemos establecer que a partir de hoy, en 15 días, ¿verdad? Que sea como la fecha que se le puede dar permiso, por ejemplo, más hay emergencias, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la persona dice, no, yo quiero el permiso para mañana? Entonces, podemos dejar establecida la fecha de hoy siempre. Recuerde que esta función le va a actualizar a medida que los días vayan pasando. Mañana va a decir 15, ¿verdad? Así. Entonces, pero puede ser que la fecha sea... si le ponemos que sea a partir de mañana, ¿verdad? Le sumamos ahí uno como para que sea a partir de mañana, por ejemplo, ¿verdad? La fecha de inicio. Entonces, allí no lo he validado porque ahí solo estoy como probando cómo funciona, ¿verdad? Más si lo quiero validar, tengo que irme aquí a fecha o ponerle una personalizada tal vez y aquí ponerle una fórmula en la que diga la función hoy, ¿verdad? O sea que allí si yo le pongo 13 de febrero de 2022, me dejó pasar, tenía que haberme dejado pasar. Vamos a ver aquí en la validación otra vez. Estoy en una validación, estoy con una fórmula, vamos a ver. Es porque, vamos a ver, le podemos dar una fecha que sea, vamos a probar esta, vamos a ver cómo funciona esta, mayor que hoy. Entonces, ajá, entonces la validación de fecha me va a quedar aquí. Fecha mayor que hoy, si es que yo quisiese establecer así una fecha de inicio en el caso de este ejemplo de una solicitud de permiso, ¿verdad? O sea, yo puedo establecer nada más de que no se puede ingresar una fecha anterior a la de hoy. Porque claro, si estoy pidiendo permiso hoy, no voy a pedir permiso por ayer, ¿verdad? Lo que se hace en ese caso es pedir perdón, como dicen, ¿verdad? Pero aquí no aplica. En la fecha de finalización, aquí también podemos establecer que depende, ¿verdad? Que cuánto permiso haya pedido la persona. Podemos establecer... Si yo, por ejemplo, hago esto y le sumo 15, me va a sumar 15 días de la fecha. Pero eso no lo estoy validando, solo estoy probando cómo funciona. O sea que yo a esta fecha, a la fecha de hoy, a la que está digitada ahí, le sumo 15 días y el permiso va a llegar hasta esa fecha. O sea, me voy aquí a validación, me voy a fecha y... quiero ver, déjeme revisar esto para que no me vaya a dar aquí un problema. Que esta validación de fecha no puede ser mayor a... Mayor a esta le vamos a poner. O sea que si yo le pongo no tiene que ser mayor a esa, tiene que ser mayor a esta. Tiene que ser mayor, ¿verdad? Como para no ponerle la fecha de finalización no puede ser, o sea, es como un poco lógico, ¿verdad? No le puedo poner ahí 11 de febrero. Lo que pasa es que pueden ocurrir errores, como dedazo, ¿verdad? Entonces, ahí es una, o sea, es como un valor lógico, ¿verdad? Yo no puedo poner allí una fecha anterior a la fecha de inicio. Ese es como un ejemplo de validación, ¿verdad? De fechas. Voy a ponerle a esta otra hoja, le voy a poner hora. Y a esa validación le vamos a poner entradas de tiempo. Me voy a llevar este mismo rotulito para acá y le vamos a poner que limitar a los usuarios a solo entradas de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí hora de inicio. Digamos que aquí voy a aplicar ajustes. Vaya, aquí puede ser la hora de entrada. Me voy a datos y voy a hacer que la hora de entrada. Aquí vamos a verificar. Por ejemplo, podemos validar solamente, digamos que es la hora de entrada a trabajar y la hora de finalización que sea las 16. Vamos a validar esta celda que sea como para que a usted no lo llamen a una reunión a las 7 de la noche porque usted sale a las 4. Entonces, digamos que vamos a poner aquí la hora que esté entre esta hora de inicio y entre esta hora de finalización. O sea que si yo aquí le pongo 17, no me lo acepta. Si yo le pongo 7 de la mañana, no me lo acepta porque tiene que estar, o sea, yo puedo ir a una reunión, pero en mis horas laborales. Por ejemplo, esas son fechas y horas, ¿verdad? Ahora, no quiero que no se me olvide, vamos a hacer el laboratorio que tenemos acá en la plataforma. Me voy a ir aquí a siguiente y vamos a ver, usted me ayuda a hacer el laboratorio. La respuesta de la 1 se usa para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Validación de datos. Correcto. Número 2, pestaña en la que se encuentra el icono de validación de datos. Datos. Número 3 es la opción de validación de datos que permite crear una fórmula. Personalizado. Así es. Número 4, mensaje de validación de datos impide que los usuarios escriban datos no válidos en una celda. Detención. Correcto o alto, ¿verdad? Entonces, felicidades. Ahí está su envío. Haga sus ejercicios, haga sus laboratorios, ¿verdad? Eso le sirve muchísimo en su récord de aprendizaje. Muy bien, les agradezco muchísimo. Que tengan una bonita noche, un buen 14 de febrero. Gracias, igual. Okay. Buenas noches, feliz día. Buenas noches, descanso. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.